Hi, Vilma. Hello. Hi, Hello, Vilma. teacher. How are you? Hi, teacher. Bye, thank you. And you? Excellent. I'm fine, thanks. Andamos That's uniformados, good. ya vi yo. ¿Qué tal? ¿Qué tal el día? Algo cansadito, pero ahí vamos. Nice. Sí. Después ir a dar. Tocó ir al súper y todo. Sí, ahora ir al súper es algo Sí. estresante. Sí, pero hoy casi no se llena. Ah, es cierto, ¿verdad? Casi no se llena. Ajá. Porque antes pila que hacían para entrar. Grandes colas. Recuerdo que una vez esperé casi 1 hora y media. Sí. Y no había alternativa porque en todos lados estaba así. Pues sí. Pero bueno. Así es. ¿Qué tal de lluvia por ahí donde vive usted? Fíjense que llovió un poquito, pero no llovió mucho. Aquí también, solo poquito. Pero en unas partes de San Salvador hubo inundaciones, ¿verdad? No se dio cuenta usted. Sí, hay una que sí. Bueno, pero a ver qué tal. Lo bueno es que estamos bien. Sí, así es. Sí, que le consigue. Bueno, vamos a esperar a que nuestros compañeros se terminen de incorporar. No, no se han incorporado. No, solo usted es la primerita. Ah, soy puntual. Y ya tenemos a Maritza por acá. Ah, Marixa. Maritza. Oh. Ay, Dios, ¿qué le hice? Ándale. Hello. Hola. Good Hola, evening. Good evening, ¿Cómo Marisa. está? How are you? I'm fine. Excellent. And you? Nice to see you. Well, I'm Marixita. fine. Marixita. Qué bueno. Hola. Hello. was your day, Hello. Marisa? Productive. Productive, Produ No, fíjese de que como les comentaba el viernes, ya es más movidito, ¿verdad? Cansada. Ayer bastante cansadito, ahora también, pero hoy tenía cita con el dentista. Hace poquito acabo de terminar de cenar, pero digo yo, ya son las 8. Bueno, provecho. Gracias. ¿Y usted de qué tal han Sale la estado? Pues bien, mira acá. Algo cansaditos. Un clima Sí. fresco, ya que llovió un poquito. Sí. Fresco, fresco. Hoy ha llovido aquí en San Salvador, ¿no va? Sí. Ah, sí, a las 4:30 creo que empezó a llover. Sí. No, no, no me recuerdo a qué horas ha llovido ahora. Igual acá llovió en la tarde, pero no fue tan tarde. Bueno, sí, Ay. fueron como a las 3, creo yo. Ajá, como a las 3 fue cuando empezó a llover. Pero bueno. Las tres. Ojalá se conecten nuestros compañeros. Bueno, nada más corroborando ahorita, Vilma, ya le cayó el correo con información para la encuesta. Sí. Ah, ok, perfecto. Yo sé también, Maritza. Solo la primera ¿Dónde? de que tenía duda, ¿qué nombre que deba poner ahí? Sí, nada más corroborando porque cada uno le mandan una información diferente, ¿verdad? Entonces, Ajá. es más que todo en cuanto al nombre de la empresa, el correo electrónico y todo eso. O sea, en base a la base de datos, así Ajá. se lo envían. Entonces,
Esa es la información que tenemos que trasladar. Entonces, es por eso que es necesario que tengamos el dato correcto ahí. Pero sí, mañana vamos a hacer la encuesta. Mañana a las 9 vamos a hacer la encuesta. Bah, a las 9 ya la vuelta. A terminar. Sí, ya casi por terminar. Ya como si nada. Penúltimo Ay, día ya. Terminaron los 40 horas. Así es. Denis, ¿y el próximo nivel empieza la otra semana o dejan un tiempo? Fíjense que no estoy al tanto de eso. En casos anteriores sí se tardó más o menos entre 1 o 2 semanas, entonces por ahí anda el tiempo. Todo va a depender de qué tan rápido se tramiten los documentos. Porque la última fecha de entrega de los documentos es el 1 de septiembre, entonces sí quizás va a quedar un lapso ahí. Como el 7 tienen tentativa. Así es, entonces sí, como el 7 de septiembre sería la tentativa. Una tentativa. Así es. Estamos a 27. Bueno, una semana vamos a... Ajá, cabal, como una semana vamos a descansar. Así es. Y Denis, ¿y usted va a seguir en el otro módulo? Eso sí, fíjese que no sé. No sé cómo lo van a manejar ellos. En casos anteriores, cuando estábamos en el otro programa, sí se dio una oportunidad que se repetían, de ahí se cambiaban, no sé. Ahí ellos lo manejan, no sé cómo lo manejarán ellos, la verdad, para asignar a los docentes, ¿verdad? Pero igual, es bueno conocer de todos los métodos sabidos y por haber, así que si es conmigo, bueno, aquí estamos para servirles. Y si no, pues aquí sí, vamos a aprender gracias. Con alguien más. Hi, Noé. Hi, Gloria. Hi, good evening. Good evening. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, Glorita. Qué guapa la Gloria, ve, con el pelo recogido. Me peiné. Ay, terrible. Ya me puso nerviosa. Ya me hicieron reír. Oye, usted, o oye, sea usted... que todos los días me, o sea que todos los días me han visto mechuda. No, yo no he dicho eso. Yo lo que dije que guapa, pero con el cabello largo también se ve guapa. Okay, así como aquella vez le tocó a Denis que lo chulearan, ahora le va a tocar a Gloria, creo. Ah, Denis con su camisa de flores. Ajá. Chistoso. Ay, no. Ok. Bueno, chicos, vamos a iniciar. Nada más, mientras nuestros compañeros se acercan, ¿vieron la imagen que les publiqué en el WhatsApp? Ajá. Ajá. Del Tongue Twister. En el Tongue Twister. Ajá. No lo he visto yo. Tenemos un pequeño trabalengua por ahí, entonces vamos a practicarlo mientras sus compañeros terminan de aparecer. ¿Okay? Mientras ¿Es ellos... el mismo de ayer? No, hoy, ahora es otro. Ajá. Ahora era otro. Ajá. El de ayer era Six Stick Skeleton, Six Stick Skeleton, Six Stick Skeleton. Ahora tenemos uno nuevo. Hi, Cristina. Good night, teacher. Hello, Susan. Welcome. Good night, teacher. Good evening. Repeat the tongue twister. Ah, you want me to say yes. It? Okay, I'm going to say it. Se dice, she sells, perdón. She sells seashells. Ahí sería una sola palabra, seashells. Se parece a la anterior, se parece a la anterior. She sells seashells by the seashore. By the seashore. Yo no lo veo en el chat. Sales. Sea shells. Sí. S-E-A se pronuncia como sí, así como decimos sí. No está en el chat. No está en el chat, Marisa. Está en el grupo de WhatsApp. Así se lo voy a escribir. Ajá. Vida. Sí. She sells trip by sea by the sea store. She sells seashells by the seashore. Ah, casi. Ahí la palabra es by, como cuando decimos bye bye. Bye es lo mismo. Ajá. She sells
She sells seashells by the seashore. Excellent. Nice, Cristina. Nice. Seashells, Cristina ha estado practicando toda la tarde. Ahorita la cabe. Pues ya se lo podía, teacher. Póngale otro más difícil. Mañana vamos a ver, mañana vamos a ver. Mañana se lo voy a dejar desde lo, como a las 2 de la tarde para que lo practiquen toda la tarde. Ay, con todo y audio para que sepan cómo se dice. Ok, así sí. Va, entonces Cristina ya nos lo dijo. She sells seashells by the seashore. Ajá. Vamos a ver, Susan. Vamos a ver, Susan. Creo que ya me lo, más o menos me lo ha dicho, solo el by teníamos ahí. Vamos a ver. Ok. She sells seashells by the seashore. Excellent. Nice. Uh-huh. Nice. Vamos a ver. Yo, okay, Bill, vamos a ver. She sells by the store. Seashore. Seashore. Uh-huh. Seashore. Uh-huh. Ajá. Uh-huh. Y el otro es she sells. El primero es el, mejor dicho, el segundo. No, pero es la tercera palabra. Seashells. Seashell. Ajá, seashell. Seashell, seashell, uh-huh. Seashell, seashell, seashell. Vamos a ver otra vez, Vilma. She sells by the seashore. ¿Cómo fue que dijo? Seashore. 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 Okay. Seashore. Casi, casi. Vamos a ver, Maritza. Mire que estoy anestesiada todavía. Vaya. She sells seashells by the seashore. Okay, nice. Excellent. Uh-huh. Nice. By the seashore. Okay, Gloria. Vamos a ver, Gloria. Okay. She sells a seashell by the shore. Seashore, ajá, uh-huh. Excellent, okay. She sells seashells by the seashore, ajá. Uh-huh. Vamos a ver, William. Hi, William, good evening. Good evening, teacher. Hey, William, we're practicing the tongue twister. Okay, thank you. She sells by the seashore. Oh, wow, nice. Okay. Excellent. Okay, let's see, Ninette, hi, Ninette. Good evening. Hi, teacher. Let's see if you can say the tongue twister. El qué? No, ahí sí me perdí porque no. Ah, en el grupo, les decía que en el grupo de WhatsApp les puse un trabalengua. La imagen de trabalengua. Ah, okay. Ajá. Ahorita voy. Eso estamos practicando ahorita. Así que luego okay. Ya regreso con usted. Ok. Cristina ya me lo dijo. Vamos okay, a ver. Ay, ah, sí, que lo practique, sí. Vamos a ver, Noé. Después voy con Inés. Vamos a ver, Noé. She sells seashells by the seashore. Okay, excellent. She sells seashells by the seashore. Nice. Uh-huh. Okay. Ajá, vamos a ver. Vilma, quiero volver a intentar, Vilma. You can do it. Es que yo solo soy ropa. She sells by the seashore. Uh-huh. Okay. Por ahí vamos. Nice. Sure. Hi, Marina. Good evening, teacher. Good evening. How are you? Fine, thanks. Excellent. Let's see, Marina. ¿Pudo ver el trabalengua en el grupo de WhatsApp? No, teacher, tengo cargando el cel, pero ya lo voy a traer. Ah, va. Entonces, vamos a dejar para el final, que okay, no se va a salvar. Ayer se me olvidó. Ahí está en el chat también, es cierto. Si no, ya lo vamos a poner otra vez por ahí. Okay. Vamos a ver, Ninette. Ya tuvo tiempo para practicar. Let's see. Okay. Seashell by the seashore. Me faltó seashells otra vez. She sells seashells by the seashore. Ah, okay. Seashell by the seashore. Okay, nice. Excellent. Okay. Perfect. Excellent. Ya lo vi, teacher. Ah, okay.
She sells seashell by the seashore. Ah, excellent. Nice. Excellent. All right, people. All right, excellent. Ok, entonces vamos a repasar un poquito lo que vimos el día de ayer. Ayer hicimos un poco de práctica con gerund phrases, ok. Y hacemos referencia que gerund phrases lleva un ing, right? Que sería una acción. Y no necesariamente una acción que nosotros estemos haciendo en el momento. Por ejemplo, speaking or watching TV or eating or having dinner, por ejemplo. Sino que son actividades que se pueden poner en diferentes posiciones. ¿Okay? Vamos a ver, ¿cuál es la primera posición que vimos? ¿Cuál es la primera posición que puede tener una gerund phrase? ¿Okay? Una frase de ING. Ajá. ¿Cuál es una de las que vimos? ¿Quién se acuerda? Como subject. Ah, ok. Como subject, ok. Cuando va al inicio de la oración, ok. Como subject, ajá. The second one. Después de un verbo. Ah, después de un verbo en específico, ¿verdad? Decíamos, por ejemplo, like, ok. I like watching TV. También decimos prefer. I prefer watching TV. También teníamos I love watching TV, ¿ok? Entonces ahí teníamos ciertos verbos que después de ellos vamos a tener una ing, ¿ok? Incluso ayer me preguntaba alguien en la clase de refuerzo, teacher, entonces si digo I like to watch a movie, está incorrecto. No, no está incorrecto. Like puede tomar dos tipos de verbos. Puedes tomar cuando sea to, por ejemplo, to watch, o puede tomar watching, ¿ok? Con cualquiera de los dos se puede en el caso de love, en el caso de like, ¿ok? En el caso de like. Entonces, la mayoría de verbos que les di tienen esa versatilidad, que se puede utilizar de esa manera o también de otra. En ese caso, como estamos practicando frases de ING, así es como lo estamos utilizando, ¿ok? Así que ahí teníamos esa. Y la otra era después de... De una preposición. Después de una preposición, ¿ok? Específicamente después de un de unas frases que tenemos, por ejemplo, interested in, right? Interested in, interesado en, y cuando usted dice lo que la actividad, ok, o en lo que se ha interesado, utilizamos una frase de ing, ok. Entonces ahora nada más para practicar un poquito más, ok, vamos a completar unas oraciones, pero son en el ámbito laboral, ok, en el ámbito laboral. Entonces, vamos a tratar de pensar en un par de oraciones ahí para complementarlas, ¿ok? Por ejemplo, over here I have the boss dislikes, ¿ok? The boss dislikes working with lazy people, ¿ok? The boss dislikes working with lazy people. Vamos a ver, ¿qué otra cosa podríamos decir del boss? The boss dislikes what? Uh-huh. The boss dislikes. Recordémonos que dislike es lo contrario a like, ¿verdad? Dislike. Entonces, the boss dislikes what? Uh-huh. Recuerde que tenemos que poner una activity, ¿verdad? Como sea watching, working, speaking, ¿ok? Con cualquier tipo de verbo, debe ser en ing. Uh-huh. ¿Cómo podríamos complementarlo? The boss likes... Speaking with employees. Ah, okay. Speaking with employees. Ah, employees. Okay. Mm-hmm. Yeah. All right. Thank you. The boss dislikes talking to employees. Okay. Oops. Or speaking to employees. Uh-huh. O también speaking to employees. También se puede. Okay. Entonces, acá tenemos una frase, ¿ok? Que estamos poniéndola después de dislikes, ¿ok? Entonces, les voy a mostrar acá las cinco frases, mejor dicho, las seis frases que vamos a complementar el día de ahora. Les voy a dar un par de minutitos para que las complementemos, ¿ok? Que pensemos en un, en una frase con la que podamos complementar cada una de ellas, ¿ok? Y en cualquier momento, recuerde que tiene que utilizar una ing phrase, ¿ok? Ing phrase, ¿ok? Porque eso es lo que estamos... practicing, ok, por ejemplo watching TV, speaking, playing, ok, de cualquier verbo, media vez sea una frase y que le agregamos algo más, right, que le agregamos algo más. Entonces acá tenemos
The accountant of the company loves, ok, ahí podemos poner cualquier tipo de actividad, no necesariamente sea laboral, ok. Any company prefers, accounting offices sometimes worry about, se preocupan de, ok, se preocupan de, worry about. If you say money in a bank, you are, bueno, aquí lo voy a cambiar, you are interested in, para hacerlo más fácil, ok. If you save money in a bank, you are interested in, you are interested in, and, acá vamos a ponerla una como sujeto, can be benefit for your business, can be benefit for your business and helps you to get a good job, okay, helps you to get a good job. Entonces ahí vamos a completar cada una de esas frases utilizando ing phrases, okay, or gerund phrases, okay. Let's see. Okay, let's see the number one. The accountant of the company loves. Let me ask someone over here. Let's see, Ines, what do you think, Ines? The accountant of the company loves. I don't know, teacher. Think of an activity. Cualquier actividad. No. Ahí no, no tiene que ser necesariamente. The company loves. Ventas de sale, vea. Selling. Selling what? Selling the product. Okay, selling the products. Okay. Yeah, that's nice. Okay. So the accountant of the company loves selling the products. Okay. Let's see. William Alejandro, tell me, how could you complement this sentence? Any teacher, any company prefers? Yeah. Or, okay. Yeah. Any company prefers getting more money. Okay, getting more money. Excellent. Okay, getting more money. Okay, excellent. So any company prefers getting more money. Yeah, okay, because they are a company, right? They need money. Okay, let's see. Maritza, can you tell me one? Usted elija cuál. Okay, y yo la complemento acá. Cualquiera de las seis. Wow. Ando perdida. The accounting. Recuerde que solo estamos utilizando ING phrases, ajá. Frases de ING, entonces ahí nada más tenemos que utilizar cualquier activity, que sea o no sea referente a la company. Por ejemplo, si usted... ¿Qué significa accountant? Accountant, el contador. El contador. Ajá, el contador de la compañía. Checking. Checking. Checking the cash flow. Ah, okay, perfect. Okay, so the account of the accountant of the company loves checking the cash flow. Okay, perfect. I like it. I like it. Thank you. Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. Christina, can you help me with one sentence? You choose any of them? Any company prefers. Or number three, number four, number five, or number six. Cualquiera. La que usted me diga. Increasing or sales? Increasing our sales. ¿En cuál la pongo? ¿En which? Any company prefers. Ah, okay. Any company prefers increasing. Increasing. Our sales. Ah, our sales, okay. Our sales. Bueno, en ese caso, como no serían nuestras, sino que serían en general,
Le vamos a cambiar increasing the sales. Increasing the sales, ok. Aumentar las ventas, ok. Perfect. Nice. Let's see, Dennis, can you help me with one? Okay, de la primera, de la 1, de con. De la 1, de la 5, de la que se quiera. Ah, quiero ver. No, no, de la 1. Dice, quiero ver. The account low. Making como pound space. Ah, making payments. Making payments the employee on time. Ah, okay. Making payments of the employees on time. Yeah, I like it. Perfect. Making payments of the employees on time. Okay. Excellent. Let's see. Vilma, vamos a ver, Vilma, ¿me puede ayudar con una frase de ING? De cualquiera de las 6 oraciones. No, no le escucho, Vilma, sorry. Ahí está. Sería en la 1. Number 1, Vamos a poner. Sí, is remesa se puede. Ahí sería hacer remesas. They remesa en Copromérica. Let me see how do you say that exact word. Give me a second. Doing. Give me a second. Doing the remittance. Eso sería remesa, ¿ok? Hacer la remesa to a bank, let's say. Okay? To this bank. To a bank, ¿ok? Para hacerlo más simple, ¿ok? So the accountant of the company loves doing the remittance to a bank, ¿ok? Hacer una remesa a un banco. All right. Now, vamos a pensar en la última. Helps you to get a job. ¿Qué actividades nos ayudan a conseguir un trabajo, people? Teacher. Yes. Training. Training. Training what? Training by yourself helps you to get a good job. Okay, training by yourself helps you to get a good job. Excellent. Okay. What else? ¿Qué otras cosas nos ayudan a tener un mejor trabajo? Experiencia. Excuse me? Studying English. Okay, we're going to improve it. Studying English helps you to get a good job. Okay, excellent. Okay, en ese caso solo tenemos la frase como sujeto, ¿verdad? Entonces, si queremos sustituir esta frase, solo le ponemos it y automáticamente ya la hicimos. Okay, pero para ser más específicos, ponemos studying English. Okay, what else? Capacitarse, ¿cómo se dice? Taking courses. Okay. Taking courses helps you to get a good job. Taking courses. What else? One more. ¿Qué más nos ayuda a tener un mejor trabajo? Experience. Working, por ahí tendríamos que buscar una frase en ING. Okay. Bueno, de acuerdo a la experiencia tendríamos que poner. Creating CV. Excuse me, Susan. Creating CV. Creating a CV. Okay. Creating a CV. En cuanto a lo que me decía Claudia, vamos a ponerle having experience. Having experience helps you to get a good job. Okay, tener experiencia. Having experience.
All right. Okay, perfect. Vamos a hacer la última porque creo que esta también está fácil. If you save money in a bank, you are interested in... Si usted ahorra dinero en el banco, ¿en qué está interesado? ¿En qué actividad está interesado? Buying the house. Ah, okay, buying a house. Ajá, perfect. Okay, so if you save money in a bank, you are interested in buying a house. Okay, what else? Llego la tarea. And what else are we interested in if we are saving money? Si estamos ahorrando dinero. You say money in a bank? In getting more banking interest. Oh, okay. In getting more banking interests. Interests. Okay. Yeah, because they give you money, right? When you have a savings account, they give you some cents. Okay. Teacher. Right. Tell me. What? Sorry, tell me, Claudia. Travel y viajar, se puede decir para viajar por el mundo. Ah, okay, traveling. Okay, you are interested in traveling around the world. Okay, perfect. Okay, yeah, that's a nice plan. Saving money. In saving money, okay. Yeah. Saving money, okay, for the future, right? Or for an emergency, okay? So there we have some options, okay? Entonces, es así como utilizamos este tipo de frases, okay? Tenemos este tipo de frases de ING que nos ayudan a completar oraciones, okay? Por acá me están diciendo changing a car, yeah, okay? For you're interested in changing your car, okay? Está interesado en cambiar su automóvil o su carro, ¿verdad? Entonces, por eso estamos ahorrando, right? You are interested in changing your car. All right. So, eso es prácticamente lo que vimos el día de ayer, ¿ok? Estuvimos viendo varias frases que podíamos utilizar para completar, ya sea como sujeto, como verbo principal, ¿ok? Después de unos verbos en específico. Y también, así como en el ejemplo... you're interested in, okay, que lo tenemos después de una preposition, all right? Excellent. Entonces, antes de continuar con el siguiente topic, vamos a revisar un balance de consolidación, okay? Acá nada más vamos a ver algunos términos para ver si nos acordamos de qué significa, okay? Entonces, acá tenemos on page 43, okay? On page 43. Por acá tenemos un balance. Probablemente usted que está relacionado a el área de contabilidad o sí, relacionado a esa área en específico, ese departamento, va a saber más o menos de qué se trata, ¿verdad? En ese caso, si se fijan, tenemos 2016 and 2017, ¿ok? Tenemos dos años diferentes, ¿ok? Y tenemos diferentes, cuentas acá que se están contabilizando. Por ejemplo, vamos a ver qué significa assets. ¿Qué dijimos que significaba assets? Activos. Activos, ok, excelente. Entonces, dentro de la cuenta de activos tenemos cash and equivalents, ok. Cash and equivalents, ok. Cash and equivalents, ok. Ahí tenemos una suma, ok, de tanto de 2016 como 2017, ok. Y dice total current assets, ok, sería el total de activos actualmente, ok. Eso significa current, ok. Current significa actualmente, ok, actualmente. Entonces acá vemos que el total de activos es, y tenemos que ahí tendríamos que sacar la cuenta, ¿verdad? Entonces, si usted es bueno para la matemática, ya le voy a preguntar, ¿ok? ¿Cuánto sería el resultado por ahí? Luego tenemos liabilities. What was the meaning of liabilities? ¿Qué se acuerda? Pasivos, teacher. Pasivos, ¿verdad? Pasivos, ok, perfect. Ahora, dentro de la cuenta de liabilities, de parte de los pasivos, tenemos accounts payable, que sería cuentas por pagar, ¿ok? Cuentas por pagar. Así que los que están relacionados a esta área van a saber de lo que estoy hablando. Ok. Cuentas por pagar. Accounts payable.
Igual tenemos el total de los pasivos actualmente. ¿Okay? Luego tenemos stockholders' equity, que también lo podemos llamar como capital. ¿Okay? También lo podemos llamar como capital. Acá tenemos el common stock. Ustedes que están en el área de empresas, ¿qué significa stock? ¿Cómo podrían describir stock? Alguien que no sabe qué es stock. Ajá. Como inventario. Ajá, es como el inventario, exacto. Okay, entonces, eso es con lo que contamos, okay, es con lo que contamos, más el capital surplus, okay. Eso significa como lo excedente, lo que excede un poco del capital, okay, lo que nos sobra, por así decir, okay. Lo que tenemos en inventario más lo que nos sobra. Entonces, ahí tenemos el total de capital, right. Entonces, este es un balance muy, muy sencillo en el que podemos ver todos esos términos que hemos estado estudiando anteriormente. Ahora la pregunta es, aquí tenemos un par de preguntas en la número 3. How much is the total of assets and liabilities? Uh-huh. ¿Cuál es el total de assets and liabilities in 2017? En 2017. Vamos a ver, ¿quién es bueno para la matemática que nos ayude? 8,091,000. Wow, nice. Excellent, Vilma. Ok, nice. And eso sería del assets o liabilities, ¿no? De assets. De assets, ok. Y de liabilities, ¿cuánto sería? La otra es, ahorita le digo, 19,135,000. Oh. 9,836. No, son 13, ¿verdad? Yo le iba a decir 11. No, son... No, son 14. 14,339,000. Ok, ajá. Ok, so, yeah. Tienen bastante, ok. Tienen bastante, bastantes pasivos, right? Entonces, y luego tenemos la siguiente question. Si le agregamos 867,000 y 2 millones, el resultado sería, bueno, igual no nos dice dónde. Pero igual, ok, ahí tenemos ese pequeño ejercicio. Nada más para recordarnos un poco de este vocabulario que hemos estado viendo. All right? Así que ahí tenemos otra vez assets, liabilities y tenemos el stockholders' equity, ok, o el capital. All right? Ok, so ahora vamos a enfocarnos en una cosa más, ok, que nos va a ayudar a desarrollar el tema del día de ahora, ok. Así que first, I want you to think about a family member, okay? Choose one family member, okay? From all the family members that you have in your house or all the family members that you know, okay? Choose one person, okay? Choose one person. And then I'm going to give you 2 minutes, okay? Le voy a dar 2 minutos para que piensen en that person's routine, okay? That person's routine. Entonces, vamos a describir la rutina de esa persona, ¿ok? For example, in my case, I choose my sister, ¿ok? And I am going to talk about my sister's routine, ¿ok? No, obviamente no voy a decir toda la rutina, ¿verdad? De que se levanta hasta que se va a dormir, sino que vamos a poner por lo menos unas 5 o 6 activities, ¿ok? Unas 5 o 6 activities. Así que pensemos. That person's routine, ¿ok? That person's routine. I'll give you 2 minutes, okay, for you to think. And probably you can take notes, okay, of that person's routine, okay? La rutina de esa persona, all right? That person's routine. Think about 5 or 6 sentences, okay? Think about what the person does in the morning, in the afternoon, at night, okay? Vamos a pensar ahí en un par de oraciones y luego les voy a pedir que me ayuden diciéndome las rutinas, all right? Telling me the routines. Think about the activities that this person does in the morning, in the afternoon, okay? And at night, okay? We need to think about those activities and let's try to make some sentences.
Okay, only 5 or 6 sentences. Okay, no more than that. Something very simple. I just want to see if you can tell me the routine of the person. Okay, very simple routine. Or you can tell me some activities that the person does at work. Okay, that also can be helpful if the person works. Okay, if the person works. Okay, 1 minute more, and then we're going to start. Okay, I'm going to start, okay, solo para que veamos el ejemplo, very simple, okay, y luego vamos a trabajar en grupos y vamos a escuchar a nuestros compañeros, all right? Entonces, in my case, I'm going to talk about my sister. My sister wakes up at 6 a.m., she has a class at 7 a.m., then she takes a shower at 8:30 a.m., and then after that, she does her homework. In the afternoon, she watches Netflix, and then she takes a nap, okay? She takes a nap. So that's my sister's routine, okay? Very simple, very short, okay? No necesito incluir así muchos detalles, sino que haciéndolo de manera simple, all right? Así que algo así es lo que se tiene que hacer, okay? Vamos a trabajar en grupos, y usted va a leer su, la rutina que usted escribió, okay? De su family member a sus compañeros, right? Así que, are you ready? ¿Somos listos? Yeah? Excellent? Yeah. Okay, perfect. All right, so, vamos a trabajar ahorita en grupitos. Acepte la invitación y cada uno toma turnos para leer lo que escribió, all right? Así que tenemos 1, 2 o 3 minutos para hacer esto y luego regresamos, okay? So, por favor, acepte la invitación. Ahí va. Hola. Hello. Hola, hola. Hola. Hello. All right, who's going to be number one? Mm-hmm. Who's going to start? Me, teacher. Okay, go for it. Okay, I will talk about my girlfriend routine. Huh? She wake up early every day at say 7 a.m. Mm-hmm. She prepare and cook the breakfast at 8 a.m. She prepare her class at 9 a.m. Okay. She cleaning the house all day. Mm-hmm. And she does exercise at noon. Okay, perfect. Uh-huh. It's okay? Mm-hmm. Okay. Uh-huh. I talk for my mother. She take a shower at... Hello. 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 Okay. My daughter routine, my daughter's routine is she wake up at 5 a.m. She takes a shower. She drives to university. She studies all day, and she comes home at night. Okay, perfect. Uh-huh. Excellent. Uh-huh. Let's see who's next.
Okay, fine. My daughter gets up and has breakfast at 6:30 o'clock. She connects to her classes online at 7 o'clock. Have your lunch at 1 o'clock. In the afternoon, she does her homework. She watches movies in the afternoon at 4 o'clock. Okay, excellent. Nice. All right, the next one. Hello. Hello. Finish? Solo Cristina falta. Ah, okay. No sé, Cristina. No le escuchamos, Cristina. No sé si tiene el micrófono apagado. Me falta un poquito, dicho. Ah, ok. Sí, por eso estoy. Ah, ok. Teacher, le comparto el mío para que me ayude con la pronunciación. Va. Okay. Estoy bien. Uh-huh. My brother goes to work, drives a breakfast pupusas, goes to the gym, and arrives home. And he arrives home. Uh-huh. And he arrives finish. Home. Finish. Okay. Finish. Okay. ¿Me puedes repetir las primeras dos, please? My brother goes. Mm-hmm. Goes to work. Uh-huh. Goes to work. Uh-huh. Drivers as breakfast pupusas. Ah, okay. Sí, ahí el problema es nada más que siempre a cada oración hay que ponerle un sujeto. Entonces, hay que volver a repetir el he. Por ejemplo, he goes to work, he drives to work, he has pupusas for breakfast. Okay. Entonces siempre hay que mencionar el he para que la oración suene completa, ¿verdad? Y no sentamos como que falta algo ahí. Uh-huh. Pero sí, that's okay. Nice. Uh-huh. Okay. Uh-huh. Excellent. ¿En Marina? Te voy a leer las mías entonces. Okay. Uh-huh. My daughter wake up at 6 a.m. Uh-huh. Then she eat breakfast 7 a.m. Then she play with my mother. Then she take a shower at 10 a.m. Then she sleep for 2 hours. Then she play with me. At night she eat dinner. Then she read a book and she sleep. She sleeps. Okay, perfect. Uh-huh, nice. All right, then Cristina. Let's see, Cristina. La que tenga. Let's see what we okay, can have. Uh-huh. I choose my father. Uh-huh. My father had breakfast 6 in the morning. Uh-huh. He eats bread with cream. Bread with cream. Okay, and then he brush my teeth, and after go to work, 7 o'clock. Hasta ahí lo tengo, teacher. Okay, no problem. Excellent. Thank you. All right, people. Thank you. Vamos a regresar ya al grupo principal. Okay, thank you. Okay, teacher. Bye. All right, people. Excellent. So, ahí pude escuchar a un par por acá. Entonces, nada más solo para ver cómo andamos en ciertos temas, le voy a pedir a alguien más que me lo lea, ¿ok? A quienes no pude escuchar. Vamos a ver. José Lamchicas. Let's see, José. Can you tell us your family members' routine, please? José de Lamchicas, are you over there? Si no, vamos a ver Félix. Let's see, Félix, if you can share with us your family members' routine, please. Okay. My father get up at 6 a.m. Mm-hmm. He works in the morning. Works in the morning. Uh-huh.
My daddy has lunch at 2 in the afternoon. 2 in the afternoon. He works with his friends. With his friends. Uh-huh. Okay. Only that? Or you have more? 5. Okay, excellent. 5. Okay, thank you. Let's see, Lynette, can you tell me the sentences that you got? Okay. My daughter gets up and has breakfast at 6:30. Mm-hmm. She connects to her classes online at 7 o'clock. Have your lunch at 1 o'clock. In the afternoon, she does her homework. She watches movies in the afternoon at 4 o'clock. Okay. Mm-hmm. Okay, perfect. Nice. Okay. Thank you. And finally, let's see Dennis. What are the sentences that you have? Okay. My mom wake up at 4 a.m. because she works at 6 a.m. Mm-hmm. She prepares his breakfast, then she takes a shower, mm-hmm. then she goes to work, and in the afternoon she loves drinking coffee and take a nap. Okay, perfect. Nice, thank you. All right, people, nice job, okay? I think it is very clear that you still remember some phrases, you know, whenever we are talking about the routines, right? I mean, whenever we are saying a routine, I think it is very easy, right? Cuando decimos nuestra rutina, creo que es la más fácil de todas, porque no tenemos que cambiar ningún verbo, ¿verdad? Yo creo que la mayoría tiene entendido de que cambiamos el verbo cuando estamos hablando de otra persona, así que les agradezco por haber cambiado el verbo, ¿ok? Sin embargo, creo que se nos olvida un poquito ese pequeño detalle con la mayoría de oraciones, ¿ok? O las decimos, digamos, como en 4, pero se nos olvida como decirla en 2. Entonces, eso es lo que vamos a practicar ahora antes de continuar con la siguiente parte de la clase, ¿ok? Entonces, cuando decimos nuestra rutina, por ejemplo, digo, I take a shower, I have breakfast, I work, I take my lunch, I have a break, ¿ok? Cuando tengo todos esos verbos, no los cambio, ¿verdad? Porque los digo de manera normal. Sin embargo, nos acordamos que para el simple present utilizo algo que se llama third person singular, ¿verdad? Que sería el tercera persona. ¿Qué sería para he, she, and it, ¿verdad? Tenemos esos tres sujetos. Ahora, ¿qué pasa con esos tres sujetos? Tengo que agregarles una S, ¿right? Tengo que agregarle una S a los verbos. O en algunos casos, ES. En el caso de go, que como termina con O, tengo que agregarle ES, ¿verdad? No solo digo goes, sino que goes, ¿ok? Y de escritura que se nota bien la diferencia, ¿verdad? Que le pongo la E. Entonces, eso es muy importante que lo recordemos, ya que para el tema que tenemos ahora, vamos a volver a ver parte del simple present, pero combinado con algo más, ¿ok? Así que vamos a ver, le voy a decir una oración a alguien y usted me va a decir ya sea con he o con she, ¿ok? Por ejemplo, si yo le digo I work in the morning, usted me va a decir he works in the morning o she works in the morning, ¿ok? Usted va a cambiar la oración nada más que ya con la letra S, ¿ok? Y utilizando he or she como usted quiera. Por ejemplo, Marina, I watch TV in the morning. She watch TV in the morning. Ok, ajá. En ese caso, como termina con CH, lo que vamos a hacer es que la pronunciación va a ser watches. Ajá. Watches. Ajá. She watches TV in the morning. Ok. Let's see, Ninef. I send an email. She sends the emails. Excellent. Ok, she sends the email. Perfect. Let's see, Felix. The sentence is, I use the computer. I use the computer. Me perdí. Ajá, ajá. Nada más hay que cambiarle con he o she y cambia el verbo. Como acuérdense que íbamos a agregarle eso, ¿verdad? Entonces, cuando yo digo, I use the computer,
lo digo de manera normal, no cambio el verbo. Pero cuando ya utilizo he or she, sí tengo que cambiar el verbo. Entonces usted me va a decir la misma oración, pero utilizando he or she. Ajá. Entonces la que yo le dije es, I use the computer. Ajá. Usted me la tiene que repetir, pero utilizando he or she, como usted quiera. Pero no sé dónde va, es después del verbo, o sea. ¿Cuál es el verbo ahí? I use the computer. Use. Entonces I use le vamos a agregar la S. Ajá. ¿Cómo sería entonces? I use the computer. Pero ahí sería con he o con she para agregar la S. Ajá. Con he. Ajá, como ahí estamos utilizando la tercera he. Persona. Ajá. He uses, ahí sería he uses. He uses the computer. Excellent, okay, he uses the computer. Okay, excellent. Let's see, William. I fix my car. He fixes the car. He fixes the car, excellent. Excellent, thank you. Let's see, Dennis. I buy a cell phone. He buys a cell phone. He buys a cell phone. Okay, excellent. He buys a cell phone. Let's see, Maritza. Let's see, Maritza. I practice English. He practices English. Okay, excellent. Let's see, Gloria. I call my mother. I call my mom. I call my mother's. Y tendría que ser con he o con she. Ajá, con cualquiera de los con dos. Con she. Ajá. I calling. She calling. She calls. Ajá. She calls. She calls. She. My mother. Ajá, okay. En ese caso, ¿cómo sería el de ella? Sería her mother, okay? Her mother. Her mother, ajá, okay. Let's see, Noe. The sentence is, I run in the morning. I run in the morning. I run. Ajá. Run in the morning. Huh? He runs in the morning. He runs in the morning. Uh-huh. He runs in the morning. Excellent. Let's see, Mauricio. I play soccer. He plays soccer. He plays soccer. Excellent. Okay. Cristina, let's see, Cristina. I write a letter. I write a letter. He writes a letter. He writes a letter. Excellent. Okay, nice. Let's see, Vilma. The sentence is, I make pupusas. I make pupusa. He makes pupusas. Pupusa. Uh-huh. Excellent. All right, let's see, Susan. The sentence is for you. I drink water. She drinks water. She drinks water. Excellent. All right, excellent. Jose Lam Chicas. Your sentence is, I play video games. No le escucho, Jose. Un montón. He plays video games. He plays video games. Excellent. Okay, excellent. And the last one, let's see. Claudia. Hello, Claudia. Sí. Estamos cambiando sentences de, por ejemplo, ahorita yo digo I. Por ejemplo, I play video games. Usted me va a decir yo sea con he o con she, pero respetando sí. La regla del de tercera persona. Eso estamos haciendo ahorita. Uh-huh.
sí, claro. Entonces, por ejemplo, aquí sería I listen to music. He listens to music. Excellent. He listens to music. Ok, perfect. Entonces, esas reglas siempre tenemos que acordarnos de usarlas, ok, porque tanto en el ejercicio de la plataforma como en el día de ahora lo vamos a utilizar, ok. Pero como dije anteriormente, lo vamos a combinar con alguien, con algo más, ok. Ahora, eso sería la parte afirmativa, ¿verdad? ¿Qué pasa con lo negativo? Por ejemplo, si yo digo you, voy a utilizar don't o doesn't. You. You. Don't. Don't, ok. It. Doesn't. Doesn't. It doesn't. Ajá. We. Tiene uno. It don't. Does. We. Ten. Don't or doesn't? Uh-huh. Don't. Don't. Uh-huh. We don't. Okay. She. No. Cállese. Doesn't. 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 Okay. Doesn't. I. Don't. Don't. Okay. Perfect. Entonces, eso es también algo que tenemos que acordarnos, okay, cuando tenemos la parte negativa. Recordemos que vamos a utilizar un auxiliar, ¿verdad? Ya sea don't o doesn't. Ahora, ¿a qué viene todo esto? ¿Okay? ¿A qué viene todo eso? Se preguntarán, ¿verdad? Vamos a ver entonces ahora la parte de gramática. Será nada más un recordatorio de que debemos de respetar esa regla del third person singular cada vez que nosotros estamos utilizando el simple present, ¿okay? Así que acordémonos, únicamente voy a hacer ese cambio con he, she and it, ¿verdad? El eso de agregar la S. Únicamente cuando sea en presente, ¿verdad? Ahora, ¿a qué viene todo eso? Como repetía. Vamos a ver algo que se llama the real conditional, ¿ok? The real conditional, ¿ok? Que también se le llama zero conditional, ¿ok? Es un zero conditional. Ahora, ¿en qué momento voy a utilizar este zero conditional? Hay tres maneras en las que lo puedo utilizar. La primera sería para algo que siempre es verdadero, ¿ok? Algo que siempre es verdadero. También lo utilizo para facts, hechos científicos, ¿ok? Para hechos científicos, que se supone que es comprobado, ¿verdad? Entonces sabemos que si pasa esto, va a pasar esto, ¿ok? Por ejemplo, si, si calentamos agua, va a hervir, ¿ok? Es así como, digamos, la manera en la que podemos identificar los hechos científicos, ¿ok? Si calentamos agua, va a hervir, ¿ok? Eso nada más un ejemplo así bastante vago. Y también para verdades generales, ¿ok? Para verdades generales. Entonces, en esos tres momentos o en esos tres motivos, nosotros vamos a utilizar the zero condition, ¿ok? Y ya vamos a ver cuáles son las partes que requiere esto. Pero como estamos hablando en el present, vamos a utilizar the simple present, ¿ok? Sin embargo, como dije anteriormente, le vamos a agregar algo más, ¿ok? Entonces, antes de continuar, vamos a pasar a asistencia. Así que ahí los que no tienen su cámara activada, nos la activan, please, para que los podamos ver. Sí, Cristina Rebeca Orantes. Present, teacher. Thank you. Gloria Margarita Avendaño. Present, teacher. Thank you. William Alejandro Gamero. Present, teacher. Thank you. Denis Ulises Manzano. Present, teacher. Thank you. Mauricio Stanley Castro. Present. Thank you. Carla Tatiana Carrero. All right. Claudia Carolina Sánchez. Okay, thank you. I see you there. Vilma Cruz Guzmán. Present, teacher. Thank you. Edwin Armando Díaz. No, ¿verdad? Diana Yasmín Rivera. No. Susan Michelle Leiva. Present, teacher. Thank you. Félix Baltasar Amaya. Thank you. Dora Ninet Barraza. Present, teacher. Thank you. Noé Neftalí Hernández. Present. Thank you. Marisa Elcira Castellón. Okay, thank you. Juan Antonio Castellanos. All right. Ronald Giovanni Gutiérrez. Present, teacher. Thank you. José Lam Chicas. Present. Thank you. Samuel Antonio Villalta. Ah, he's not here.
en Marina del Carmen. Present teacher. Okay, thank you so much. All right, entonces vamos a ver. ¿En qué tres momentos dijimos que vamos a utilizar the zero conditional? Uh-huh. Always, always true. Okay, when something algo is verdadero. Always. Okay, algo que es verdadero. Ajá. Uh-huh. Algo científico que sea comprobado. Algo que sea científicamente comprobado. Uh-huh. And the last one. Y en verdades generales. En verdades generales. Excellent. Okay. Entonces, en esos tres casos vamos a utilizar la estructura que vamos a ver ahorita. Okay. Así que vamos a retomar esa parte. Okay, the zero conditional. All right. Vamos a ver, primero vamos a ver la estructura, ¿ok? Cómo se compone esta, este tipo de estructuras. Y luego vamos a ver ejemplos. Creo que con los ejemplos vamos a agarrar así, ¿ok? Súper rápido. Así que acá tengo la primera opción, ¿ok? Tengo la primera oración. Ahora, analicemos esta oración. ¿Qué creen? ¿Tengo una o tengo dos oraciones completas en esta estructura? How many complete sentences do I have? Do I have one or do I have two? ¿Tengo dos o tengo una? Okay. Two. Tengo dos. Una sola. ¿Por qué tengo dos? Uh-huh. Why do I have two? One. ¿Por qué tengo una? Uh-huh. Es una porque siempre está hablando de Tom. Ajá. Ah, ok, está hablando de en Tom. Una, ajá, en una hace énfasis en lo que él usa y en la otra en lo que él compra, pero es la misma persona. Ok, es la misma persona. All right, all right. Uh-huh. Ajá. ¿Alguna otra teoría? Pero son dos. Son dos. ¿Por qué son dos, Félix? Porque ahí dice que son dos causas o claus, no sé. Son dos clauses. Y dos verbos también. Ah, perfecto. Me ajá, gusta ese. Ajá. Oh. Ok, tenemos dos verbos. Ok, ahí tenemos shops y también tenemos uses, ¿verdad? Entonces, eso nos da una idea sí. De que están dos oraciones, ¿verdad? Eso nos da una idea de que son dos oraciones. Sin embargo, también lo que decían nuestros compañeros de que se hace referencia a la misma persona, tiene algo de relación también con la explicación. Ok. Ahora, aquí le voy a decir la clave. Una de estas oraciones es principal, ¿ok? Only one of them is the principal sentence. Y la otra es nada más un agregado, ¿ok? La otra es nada más un agregado. Entonces, en ese tipo de estructuras, siempre vamos a tener eso. We're going to have a principal sentence and an extra sentence, ¿ok? Entonces, en este caso, ¿cuál cree usted que es la oración principal? Uh-huh. La primera. Tom. Tom shops online. Uh-huh. Ahora, si quitamos he uses a credit card, ¿creen que tiene sentido la oración? No. Ah, no tiene sentido. Entonces, ¿cuál será la oración principal? He uses a credit card. ¿Por qué? Ahora, imaginémonos, si es posible, usted hasta con su mano tape la pantalla y solo deje donde dice he uses a credit card. ¿Se entiende, verdad? Es una oración completa, right? Tenemos sujeto, verbo, predicate, right? Pero ahora tapemos esa oración y dejemos solo if Tom shops online. Entonces se queda usted como que, ¿y entonces? ¿Qué pasa, verdad? O sea, como que es falta algo más, right? Entonces... A eso se refiere esa estructura, ¿ok? Utilizamos dos, aparentemente, oraciones completas. Nada más que a una le agregamos if, ¿ok? Al inicio, eso se fija, if, ¿ok? Ahora, si usted lo quiere traducir, si Tom compra en línea, él usa su tarjeta de crédito, ¿ok? Entonces, él usa su tarjeta de crédito, va a ser la oración principal, ¿ok? Y la primera sería la causa y el otro va a ser el resultado. Entonces, para tener un resultado necesitamos una causa y viceversa, ¿ok? Entonces, esto sería uno de los ejemplos que tenemos. Vamos a hacer otro ejemplo. If they lose the game, they get 0 points, ¿ok? If they lose the game, they get 0 points, all right? One more time, I have two sentences, ¿ok? Two apparent sentences because I have two verbs. But one is a principal sentence and the other one is not so principal, okay? La otra no es tan principal, porque la puedo quitar y no hay problema, right? Ahora, ¿qué es lo que tienen en común? Las dos utilizan simple present, si se fijan, okay?
tanto las de arriba, las dos de arriba, como las dos de abajo, usan simple present. Entonces, para esa estructura, únicamente vamos a utilizar simple present, ¿ok? Tanto para el if clause como para el resultado. Ahora, eso sería en forma de estructura. Ahora ya vamos a ponerla en práctica, ¿ok? Para que ya lo sepamos entender mejor. If I drink coffee at night, ¿cuál va a ser el resultado? If I drink coffee at night. I drink in the morning. I can't sleep. Ok, perfecto. Entonces ahí tengo mi condición y tengo mi resultado. Ok. Entonces, ¿cuál es la oración principal en este caso? I can't sleep. Ok, I can't sleep. Entonces, esta sería la oración principal. Ahora, ¿podríamos tener algún otro resultado? If I drink coffee at night. No sé, depende de la persona, ¿verdad? If you drink coffee at night, ¿qué pasa? Depende de la persona, no va a poder dormir toda la noche si toma café tan tarde, ¿no? Ajá, exactly, right? Entonces ahí teníamos I can't sleep. Entonces, en este caso, lo puedo tener así, ¿ok? También le puedo dar vuelta, ¿ok? Le puedo dar vuelta. Vamos a ver. I can't sleep if I drink coffee at night, ¿ok? Igualmente tengo la oración principal acá, ¿ok? Tengo la pero ya no usa la coma, ¿verdad, teacher? Ah, exacto. Esa es la pregunta que iba a hacer ahorita. ¿Qué miraban de diferente? La de arriba con la de abajo. En la de arriba utilizo la coma porque la condición está al inicio, ¿ok? Entonces, es obligación utilizar una coma. Si la condición de if, ¿ok? De si yo hago eso, ¿ok? O si hago eso o no hago esto, siempre va a ir una coma. Pero si la oración principal va primero, no utilizo una coma, ¿ok? Entonces, es ahí la diferencia. Vamos a ver otro ejemplo para que vamos entendiendo. If I feel sick, what happens? If I feel sick. I'm gonna go to the doctor. Okay, I go to the doctor. I go to the doctor. Recordemos que vamos a utilizar simple present, ¿verdad? I go to the doctor. ¿Qué otro resultado puedo tener if I feel sick? Don't go to work. Okay, I don't go to work. Perfect. If I feel sick, I don't go to work. Any other one? Another result? If I feel sick? Teacher, I take medicine. I take medicine. Okay. Dígame, Maritza. If I feel sick, I sleep all day. Okay. Perfect. If I feel sick, I sleep all day. Nice. Okay. So we have the condition and we have the result. Okay. Tenemos la condición y tenemos el resultado. Ahora, acá creo que es bastante fácil entender cuál es la oración principal, ¿verdad? Y le podemos dar vuelta a todo esto. Okay. Le podemos dar vuelta y ya no utilizar coma. I go to the doctor if I feel sick. I don't go to work if I feel sick. I take medicine if I feel sick. I sleep all day if I feel sick. Okay. Entonces es muy fácil. Y nada más de ver en qué posición están las oraciones para poder comprender, ¿verdad? Esta palabra y es. Okay. Me falta esto. All right. Entonces ahí tenemos las dos oraciones. All right. Ahora, ¿cuál es la? O sea, ¿qué es lo que tenemos que poner atención aquí? ¿Dónde está el if? Okay. ¿Dónde está el if? ¿Verdad? Para poder decidir. Primero que todo, si voy a utilizar una coma o no, y para identificar cuál es la oración principal, ¿verdad? Para identificar cuál es la oración principal, all right? Vamos a ver otro ejemplo. If she has time, if she has time, if she has time, aquí podemos inventar cualquier cosa. Obviamente no conocemos a la persona, ¿verdad? Pero if she has time, she go to buy a. Mm,
She goes to buy what? She goes to buy a... A supermarket. Ah, okay. Okay. Vamos a simplificarlo. She goes to the supermarket. Okay. Okay. If she has time, she goes to the supermarket. Uh-huh. Any other example? Go. ¿Por qué no pongo solo go? Ah, porque estoy utilizando third person singular. Acordémonos, okay. Para eso estábamos viéndolo anteriormente. Uh-huh. If she has time, ¿cuál sería otro resultado? ¿Qué otra actividad le podemos poner a esta persona? She visit her friends. She visits her friend. Uh-huh. Vamos a ver, Marisa, por, ahí me estaba diciendo algo, Marisa, no la escuché, tiene apagado el micrófono. She has time. No, no la escucho, Marisa, sorry. Cállense, terminen eso. Ya es noche. Que decía Is la oración. Ah, ok, perdón, sí, sí, ya lo cambié. Ajá. Ya lo she, corrigió. Yes, thank you. Ajá. Ajá. Teacher. Dígame. She washes her car. Ah, ok. Ajá, ok. If she has time, she washes her car. Ok, excellent. Ok, excellent. Entonces, en este caso vemos que la condición cambia un poquito porque primero que todo ya no estoy hablando de mí, right? Ya estoy hablando de otra persona. Entonces acá tengo que hacer un solo cambio de verbos, ¿ok? Así como lo que estábamos aprendiendo al inicio, ¿ok? Del third person singular. Entonces ya cambié have por has y todos los verbos ya los cambié también a tercera persona, ¿all right? Vamos a ver. If I am not at work, if I am not at work, I don't receive pay. Okay, I don't receive payment. Payment. Okay, nice. If I am not at work, any other example? What happens if you are not at work? ¿Qué pasa si usted no está en el trabajo? Me despiden, teacher. How do you say despedir? I get fired. Me despiden. I get fired. Okay. If I am not at work. Any other example? If I am not at work. ¿Qué pasa si no estoy en mi trabajo? If I am not at work. My boss call me. My boss call or calls? Calls me. Ok, calls me, excelente. Ahí también me gusta porque ya involucramos a alguien más, a otra persona, y ya estamos cambiando el verbo. Ok, so that's nice. If I am not at work, my boss calls me. Excelente. Any other example? If I am not at work. ¿Cómo sería? Me descuentan mi salario. Me descuentan I get, el día. Ah, ok. I get... Déjeme. Porque podríamos decirlo de otra manera, pero quiero... Me dio curiosidad también eso de descontar. Ok. Ah, ok. I get... A deduction... Of my payment. Okay. Okay. In my payment, sorry. I get a deduction in my payment. Okay. Me descuentan en de mi sueldo, right? All right, perfect. So, así es como utilizamos ese tipo de estructura. Okay. A eso se refiere that condition. Okay. Entonces ahora ya entendemos por qué tenemos if clause. Okay. Porque tenemos una condición y porque tenemos un resultado, ¿verdad? Al mismo tiempo, recordemos que eso lo puedo cambiar. Puede estar la oración principal al inicio y el if clause o la oración con if, por así decirle, al final también. Okay? He uses a credit card if Tom shops online. Okay? They get 0 points if they lose the game. Okay? Así que de eso se trata esta,
esta parte de esa estructura. All right? Entonces, ahora vamos a ver el manual. Page 44, okay? Section 5. In this case, we have to complete the sentences, okay? We have to complete the sentences using the verbs in parentheses, okay? Vamos a utilizar los verbos que están en paréntesis. Nada más tenemos que fijarnos si lo voy a cambiar a third person o no, okay? Si estoy utilizando he, she, or it, ya sabe que tiene que cambiar el verbo, okay? Así que acuérdese de esa parte. Y si no, pues no, ¿verdad? Ahora, por acá tenemos verbos to be. ¿Cuáles son los verbos to be? ¿Quién se acuerda? Be, is, and are. Ah, ok, excelente. Entonces, eso significa que cuando diga be, es porque voy a utilizar uno de esos tres. Am, is, or are. Ok, así que tengámoslo en cuenta. No vamos a poner bees, que bees es abejas. Ok, así que ahí no, eso no existe. Ok. Así que vamos a trabajar en grupos y vamos a completarlo. Cuando lo completen, please read the sentences, ¿ok? Leamos las oraciones para practicar also, pronunciation, ¿ok? Así que here we go. Por favor, acepte la invitación. Ok, chicos, acepten la invitación. Nice, thank you. Me quedé, chicos. ¿La hola? ¿No le cayó? No. Va, lo voy a mover para otro grupo, tal vez ahí se le cae, permítanme. ¿No le aparece en una esquinita un botón que diga grupo pequeño? Aparece como en un círculo. En una de las esquinas de arriba tiene que aparecerle. No. No, solo recording, sharing, export. Ah, la opción. Va, lo voy a no, cambiar. Pero la opción solo del... Ajá, sí. Lo voy a cambiar de grupo, no se preocupe. Ahorita lo muevo. A ver si ahí sí aparece. Hello. Hello, teacher. ¿Sí? Vamos a ver cómo vamos. Hello. Este lo vamos a agregar la, el pasado, ¿verdad? No, solo vamos a agregar los verbos que están entre paréntesis. Pero in the simple present, ahí nada más asegurándonos de que solo cuando tengo he, she, or it, tengo que agregarle ese al verbo, pero de lo contrario, no. Ah, ok, gracias. Por ejemplo, I, ahí no le agrego nada, solo pongo la frase que está ahí. Entonces, if I wake up late, I be late for work. Ah, vaya, ¿cuál es el verbo to be para I? Tenemos tres, am, is, or are. ¿Cuál es el para I? I am be for late. Ahí solo sería I am late. I am late for work. I am late for work. Excellent. If I wake up late, I am late for work. Ok, ese es el resultado si se levanta tarde. Ok, if I wake up late, I am late for work. Ok, vamos a ver la siguiente. My son. Burns. Ajá, le agregamos ese porque estamos hablando de he, ¿verdad? My son burns the food if he...
Cooks. Mm-hmm. If he cooks alone. Excellent. Alone. Mm-hmm. Nice. Okay, let's continue. If hello. Not, hello, teacher. Do no. not eat. Y sería well day. Sería. Quiero ver. Bien, ellos. Sería. I'm also thinking that they are ambulance or are, acuérdense. They are. Sería. Ajá, y como está negativo, ¿cuál sería negativo? Are. Aren't. Ajá. They aren't healthy. They aren't. They aren't healthy. Healthy. Uh-huh. Nice. La otra dice cuando ella tercera persona vamos a agregar quiero ver ese yes. sería uh-huh. when she pays her bills on time she y está negativa sería doesn't porque es tercera persona. Excellent. She doesn't uh-huh. to pay extra money. She doesn't. To pay. Después de doesn't falta el verbo. Después de doesn't falta el verbo. Ajá. Doesn't have ah, okay. to pay. She doesn't have to pay. Ajá, excellent. Ajá. To pay. Hello. Hello. Hello, teacher. Hello. 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 We she. She done. We she. She done. Thanks. Así, ¿verdad? Utilizamos yes. don't o doesn't para she. Doesn't. Doesn't. Mm-hmm. She doesn't have. She doesn't. Oh, okay. Doesn't. Solo en la 3 creo que está mal donde dice don't are. Esta. Quiero ver. Could they are not. No sería. Sí, porque ¿cuál es el verbo to be de para they? Are, ¿verdad? Ajá, para they es are. Entonces, ¿cuál es el negativo de are? Ajá. Then aren't. Aren't o are not, cualquiera. Ajá, que don't se lo da con verbo regular o regular. Así es, ajá, así es. Y, okay. y el not con el be. Excelente. Sería aren't, entonces. Aren't. 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 O are not, cualquiera de las dos. Ajá. Ok. If the incomes are ingresos. Entonces sería is, ajá. If the income is good, unemployed uh-huh. receives. Los ingresos son buenos. En un empleado. En un empleado. Ellos reciben un bono. Ajá, ellos reciben un bono. Entonces sería is y. If. No, ahí es. Ajá. If. Oh, el if. Principio es if the incomes is good. Ah, incomes está en singular o plural. En plural. Ajá, serían ingresos. No sería ingresos. Ingresos. Okay. Entonces sería is or are. Are good. Uh-huh. Are good. Employ. I employ. Ellos receive a bonus. Pero como ya estamos hablando de employee, ya sería nada más. Ajá. Uh-huh. Entonces sería receives. Ajá. Uh-huh. Receives a bonus. Receives a bonus. Una pregunta uh-huh. En la 4 está correcto. Esa palabra es hui. Oh, sorry, ahí es when. When. Ah, uh-huh. when. Okay. Uh-huh. When she pays her bills on time, she isn't have to pay extra money. Okay, en ese caso es has, ¿verdad? No. Bueno, en ese caso, como está negativa,
Acordémonos que para negativo solo tenemos dos auxiliares, don't o doesn't. Entonces, ¿cuál vamos a utilizar ahí? Don't. Sí. Entonces es she doesn't. Doesn't. She doesn't. Ajá. Y luego she el verbo normal. Ajá. She doesn't have. Ajá. She doesn't have. Ajá. Doesn't have. She doesn't have to pay extra money. And in number three, ¿qué pusieron? En la número tres. If employees, entonces aquí sería. Don't eat. ¿Ah, no? Doesn't eat. No, porque como ahí es en plural, employees. Es como que estoy hablando de ellos. Ajá. Ajá, entonces, its employees aren't eat well. No, porque como ahí estamos hablando de una actividad que sería eat. No estamos hablando del verbo to be. El verbo to be solo está en la 1, que sería en la segunda oración. Y en la 3, en la segunda oración. Y en la 5, en la primera oración, es donde nada más está el verbo to be. Solo ahí podemos utilizar am, is, or are. En las demás tengo que utilizar el verbo. El verbo normal. Entonces sería if employees don't eat. Okay. Don't eat well. They. Ahí tengo que utilizar el verbo to be. ¿Cuál sería para they? They aren't. Ajá. Sería they are. Aren't healthy. Ajá. Sería are, pero como dice negativo, sería aren't. Aren't. Ajá. Aren't healthy. Excellent. Ok. Las seis, entonces. We sell more books than we know to cost money. We sell more products when we know the customer needs. Y ahí no vamos a cambiar nada porque no estamos hablando de porque no está, ajá, de tercera persona. When we know the customer needs. Okay, now let's read, people. Let's read. Okay. Okay. Let's see. Noe, can you start with number one? Is I wake up? No. Wake up and late for work. If I wake up late, ¿cuál sería el resultado? I am late for work. I am late for work. Excellent. Let's see, Maritza, number two. My son no sé cómo se pronuncia, teacher. Born. My son burns the food if he cooks alone. Excellent. My son burns the food if he cooks alone. Nice. Let's see number three. Ninette. I'm sorry, Ninette. If employees don't eat well, they aren't healthy. They aren't healthy. Excellent. Okay. Let's see Noe. Four. Number four. When she pays her bills on time. She doesn't have to pay extra money. She doesn't have to pay extra money. Excellent. Maritza, number five. John. If the incomes are good, if the incomes are good, an employee receives a bonus. Excellent. Okay. And Ninette, let's go with the last one. Okay. We sell more products when we know
the customer's needs. Okay, perfect. Nice. Excellent. Okay. All right, thanks. People, vamos a regresar al grupo principal. Okay, thank you. Hello, hello, hello. Welcome back. All right. Let's see. Ya estuvimos practicando ahí con algunos, pero necesito escucharlos a todos. Okay, vamos a ver cuáles son las respuestas para estas frases. All right. Recuerda, acá nada más estamos utilizando the simple present, ¿verdad? Pero también aquí podemos observar cuáles son las oraciones principales y eso es lo que le voy a preguntar ahorita. Aparte de que le voy a preguntar la respuesta, okay. Necesito que me lo lea todo y luego me dice, teacher, the principal sentence is, ok, y me dice cuál es la oración principal, all right. Let's see, Dennis, number one. Ok, if I wake up late, I am late for work. Ok, I am late for work. What is the principal sentence? I am late for work. Excellent, ok, I am late for work, porque luego tengo el if, que nada más sería la condición para esa oración, right? Let's see, Cristina, number two. Sería, my son burst the food if he could alone. Okay, excellent. ¿Cuál sería la principal sentence? Sería, my son burst the food. Excellent, okay. My son burns the food. Nice. Let's see, Mauricio, number three. If employees not eat well, they are not healthy. Healthy, okay. Ahí, they are not healthy, that's nice, okay. Nada más en la primera tendría que ser if employees don't eat, okay. Don't eat. Ahí tenemos que utilizar como el auxiliar del simple present. En negativo sería don't o doesn't. Pero acá como estamos hablando de employees, tendría que ser don't, okay. So, if employees don't eat well, they are in health. Vamos a ver, Mauricio, ¿cuál es la oración de la oración principal? Sería, they are not healthy. Okay, they aren't healthy. Uh-huh. Or they are not healthy. Nice. Let's see, Marina, number four. When, ahí nos faltó la N, when. Uh-huh. When she pays her bills on time, she doesn't have to pay extra money. Okay, excellent. She doesn't have to pay extra money. The principal is? She doesn't have to pay extra money. Excellent. Okay, excellent. All right, nice. Let's see, Gloria, number five. Okay. If the incomes are good, and employees receive a bonus. Okay, if the incomes are good, an employee receives a bonus. What is the principal sentence? An employee receives a bonus. Okay, excellent. Okay, an employee receives a bonus. Okay, nice. And finally, Vilma. Number six, Vilma. Active el micrófono, please. Que lo tiene apagado. Sí, no lo ha terminado, teacher. Ah, okay. Solo me quedé en ser. No le he terminado la 6. Ah, okay, okay. Don't worry, okay? Don't worry. Let's see, Susan. Let's see, Susan. Number 6. Okay. We sell more products when we know the customer needs. Okay, okay. In that case, Susan, we, is it third person singular? ¿Estamos hablando de tercera persona con we? Yes or no? ¿Cómo? ¿Estamos hablando de tercera persona con we? Yes or no? Yes. Are you sure? Acordémonos, no, que sería incluyéndome, ¿verdad? Ajá, pero cuando tenemos tercera persona es nada más para he, she and it. Ajá.
Solo en esos tres es la tercera persona. Entonces, en ese caso, no cambiamos el verbo. Uh-huh. Ok. Solo cuando tenemos he, she, and it, okay, sí lo cambiamos. Sería, uh-huh, we sell more products when we know the customer needs. Excellent. Ok, nice. ¿Cuál sería la oración principal, Susana? What do you think? We sell more products. Excellent. We sell more products. Ok. Nice. Perfect. All right, people. Good job. Ok. Creo que ahora sí quedó más claro cuál es la oración principal, right? Y cuál es el clause, right? Así que está bastante fácil. Y si se fija, solo estamos utilizando the simple present. Ok. Ahora, esto se llama zero conditional. Ok. Más adelante van a ver el first conditional, que sería el que sigue, el second conditional y el third conditional. Ok. Tenemos tres niveles en este tipo de estructuras. Cuando utilizamos if. Ok. Este es el más básico y el más fácil. ¿Sí? Así que está very, very easy. Ok. Así que ahí nada más cuando vayamos aumentando van a tener un significado diferente. Así que en este caso, very nice. Ok. Very simple. All right. Ahora, para practicar esto, vamos a hacer un pequeño juego. Ok. Yo le voy a decir la oración y usted me va a decir el resultado. Ok. Por ejemplo, if I eat too much. Uh-huh. If you eat too much, ¿qué pasa si usted come bastante? Okay. Entonces usted ya me dice el resultado. Okay. Very simple. Okay. Very simple. Así que ese juego vamos a hacer ahorita, solo para ver que se comprendió. Y recuerde, solo estamos utilizando simple present. Okay. Only simple present. Let's see. I'm going to start with. Bueno, I'm going to start. Okay. Yo voy a iniciar para que veamos. Que está fácil, así que vamos a ver cuántos números me va a tocar moverme. Give me a second. Okay. Let's see. 3 points. Ok, 3 points. Let's see. 3. You forget your homework. Ok, if I forget my homework, probably my teacher is angry. Ok. If I forget my homework, my teacher is angry. Okay? So that is going to be the result. Okay? Así que muy fácil. Ahí nada más tenemos que completarlo con un resultado. Okay? Let's see. I'm going to start with... let's see, Cristina. You're going to be the first one. Okay? Vamos a ver. Vamos a ver cuántos... how many spaces you're going to move. Okay. 6 points. Okay? Let's see. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Vamos a cambiarla por, porque creo que eso está difícil. If you, vamos a ver otra mejor, más fácil. If you have a new cell phone. Si yo tengo un celular. I chat my social networks. Okay. If I have a new cell phone, I check my social networks. Nice. Excellent. Okay, Cristina, choose the next person. Dígame quién sigue. Sería William Alejandro. Okay, William. Let's see, William. Let's see how many points you're going to move. Okay, 1 point. If people push in front of the line, si las personas empiezan a empujar en frente de la línea o en frente de la fila. Yeah. Uh-huh. If people push in front of you in a... Ahí se dice queue. Okay, queue, uh-huh. Okay. Be angry. Ajá, uh-huh. ¿Cómo sería el verbo to be de I? I am angry with them. Ah, okay. I am angry with them. Okay, so they are pushing, right? They are pushing. Yes. So you're like, no. Don't push me. Okay, nice. Let's see, William. You choose the next person. Okay, I choose
Vilma. Okay, Vilma. Let's say Vilma. Yes. How many points you're going to move, Vilma? 4 points. Okay. Four points. 1, 2, 3, 4. Oh no, go back to start. Okay, so we are coming back. Okay, vamos a regresar a la primera para que digamos algo. If you eat too much, si usted come mucho, what happens? If you eat too much. I eat too much. If I eat too much, ajá, si como mucho, ¿cuál sería el resultado? If I eat too much. ¿Cómo dicho? Ahí sería el resultado. Por ejemplo, si yo le digo, si me levanto tarde, llego tarde al trabajo, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿cuál sería el resultado de comer mucho? If I eat too much. ¿Qué me va a hacer daño? Ah, ok. Entonces, podríamos decir, if I eat too much, it is bad for me. Podemos decir. For me. Ah, okay. Excellent. Okay, entonces well, vamos a decirlo completamente. If I eat too much. If I eat too much. It is bad for me. It is bad for me. Okay, excellent. It is bad for me. It is bad for me. Bad. It is bad for me. Okay, Vilma, you choose the next person. A Gloria ahí. Okay, Gloria. Let's see Gloria. What is it? Oh, there we have it. Number one, right? Number one. Let's see. If you wake up late for class. If you wake up late for class, what happens? Qué grave. Veamos. If you o cambiemos lo mejor para for work, porque creo que es más probable que estemos tarde para el trabajo. If you wake up, si se levanta tarde para trabajar, what happens? And the problems. I what? Tenemos que poner un verbo ahí. If I wake up late for work. O dígamelo en español para ver cómo lo completamos. Veamos. ¿Cómo podría ser? ¿Qué pasa si nos levantamos tarde para el trabajo? Ay, ok. Quiero ver, llegamos tarde. Pero como si se levanta tarde. llega tarde, dice. En ese caso, el verbo sería, llegar tarde sería arrive. Arrive. Entonces sería, I arrive at the work. I arrive late. I arrive late. Así tendríamos que decir. I arrive late. I arrive late. Entonces, la oración completa sería, if I wake up late. If I wake up. Arrive of the world. I arrive late for work. I arrive late for work. Okay, Gloria. Choose the next person. Okay.
Susan. Susan. Okay, Susan. Let's see. Okay. Okay, 1 point. Okay, Susan, if you forget your homework, eso sería como... Esa sería la condición. Si usted olvida su tarea, ¿cuál sería el resultado? Mala nota. Uh-huh. If I forget... ¿Cómo? Perdón. If I forget your homework... Sorry, if I forget my homework, así tendría que decir usted. If I forget my homework, si olvido mi tarea... ¿Cómo se podría decir que saldría mal en la calificación final? Ah, I get bad grades. Uh-huh. I get bad grades. I get bad grades. Okay, nice. Okay. If I forget my homework, I get bad grades. Okay, Susan, tell me the next person. Okay, Dora Ninet Barraza. Ninet. Let's see, Ninet. Okay. Your sentence is two spaces. Two. One and two. If you have a headache. Si si tiene dolor de cabeza. Okay. I feel so bad. Okay. Every day. Okay. Okay. If I get headache, I feel so bad every day. Okay, Ninet. Choose the next person. Okay. Noe. Noe. Okay, Noe. Let's see how many points. 6 points. Okay, nice. Let's see. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Okay, Noe. If there is nothing to watch on TV. Mm-hmm. If there's nothing to watch on TV. ¿Cuál sería el resultado? Uh-huh. Yo gano en la televisión. Uh-huh. I am go to sleep. I go to sleep. Uh-huh. Okay, simple. Okay, I go to sleep, right? I go to sleep. Okay, Noe, choose the next person. Give me a second. Okay, Samuel. Let's see Samuel. Okay. You have 6 points as well. Okay, let's see. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Okay, if you don't understand the teacher. If you understand. If I don't understand my teacher, you wake up. If you understand your teacher. Uh-huh. Entonces ahí tenemos que poner primero, if I don't understand the teacher, coma, ¿cuál sería el resultado? ¿Qué hace si usted no entiende al docente o al teacher? Pregunta. Ah, ok. Entonces, ¿cómo sería preguntar en inglés? ¿Recuerda? Question. Ajá. Uh-huh. Tenemos un verbo para preguntar. Ajá. Sería. Ask. If. Ajá. Okay. Ask. Ajá. If entonces, I ask. Questions. I ask. Questions. Question. Ajá. Perfect. Okay. So if I don't understand the teacher, I ask questions, right? Si no entiendo al docente, hago preguntas, right? So perfect. I ask a question.
I ask okay. Her. Okay, excellent. Someone. Let's see. Choose the next person. Que no sea repetido de las que ya tuvimos. Noé. Noé ya participó. ¿Alguien más? Marina del Carmen. Marina, ok, Marina. Let's see. No, ok, 5 points. Let's see, Marina. 1, 2, 3, 4, 5. If you have to prepare for an exam, if you have to prepare for an exam, I had to prepare for an exam. I get good grades. Ah, okay. I get good grades. Okay, nice. I get good grades. Nice. Let's see, Marina. Choose the next person. Maritza. Maritza. Okay, Maritza. Let's see. 4 points. 1, 2, 3, 4. If you feel bored at home or if you feel bored in your house, no lo escucho, Maritza. Ahí está. What's the meaning bored? Bored, aburrido. ¿Usted se siente aburrido en casa? What is the result? I watch TV. I watch TV. Ah, okay. Perfect. Okay, Maritza. Tell me the next person. Felix. Felix. Okay, Felix. Let's see. Okay, 5 points. Let's see. We're almost finishing. 1, 2, 3, 4. Oh. 5, finish. Okay, excellent. We finished. Nice. Okay, perfect. Thank you. Okay, people. So, yeah, thank you. Okay, we finished. Okay, you won the game. Nice. All right, people. So, this is only for you to see. Okay, eso es solo para que vean que acá nada más, bueno, en el juego nada más porque teníamos que transformar todo, pero en realidad es muy fácil nada más completar la oración. Okay, de hecho, en la discusión que tenemos en la plataforma, usted va a tener la primer parte, ¿ok? Por ejemplo, if I feel sick, para que usted lo complemente, ¿ok? Recuerde que aquí estamos utilizando the simple present. Lo puedo utilizar tanto de manera afirmativa como de manera negativa, ¿ok? Así que ahí tenemos varios ejemplos de cómo los podemos complementar. Okay, en la plataforma, en la discusión, usted va a tener nada más de usted. Así que ahí no tiene que preocuparse por cambiar el verbo utilizando el third person singular. Okay? Pero en la tarea número 19, ahí sí tenemos el que poner atención en esa parte. Okay? Tenemos que poner atención en esa parte del third person singular. Así que antes de irnos, nada más quiero consultar. ¿A todo mundo le cayó el correo y WhatsApp de la encuesta? Sí, teacher. Yes. Okay. ¿Hay alguien que por casualidad no le cayó? ¿Hay alguien que por casualidad no le cayó el correo o WhatsApp de la información de la encuesta? No? Ok. Entonces, solo por si casualidad no le cayó ninguna información de la encuesta, me puede escribir a mí y yo le doy la información de la persona a la que tiene que contactar. Ok. Mañana vamos a hacer la encuesta la vamos a hacer todos juntos porque probablemente tenga un par de preguntas de cómo llenar algunas partes. Ok. Entonces, mañana la vamos a llenar todos juntos para evitar cualquier contratiempo y todo el mundo la vamos a mandar al mismo tiempo. Ok. Aparte de eso, déjenme ver, quiero compartirles acá lo que les mencionaba de la plataforma, ¿ok? Así que aquí tenemos how to use zero conditional, ¿ok? How to use zero conditional. In this part, you go to the discussion, ¿ok? You come to the discussion box.
It says complete the sentence, okay? Write three sentences, okay? Tres oraciones nada más, completing this phrase, okay? Tiene que completar la frase. Por ejemplo, la frase es, if I have free time, okay? If I have free time. Esa es la frase que usted tiene que completar. Aquí le puse tres ejemplos. If I have free time, I walk in the park, okay? That is my example, okay? Así lo complemento. Acá tengo otro ejemplo. If I have free time, I play soccer for a while. Okay? That is another example. Okay? And the last one. If I have free time, I watch a movie. Okay? Entonces, usted lo va a completar con lo que usted hace en su tiempo libre. Okay? If I have free time, I do this. Okay? Or I don't do that. Okay? Entonces, ahí usted lo complementa como usted quiera. Luego, en la tarea número 19, tenemos ejercicios similares a los que teníamos en el manual, ¿ok? En esta parte de acá, usted nada más va a escribir, bueno, tiene que ponerse a pensar si va a cambiar el verbo, si no lo va a cambiar, si está afirmativo, si está negativo, ¿ok? Y en el espacio tiene que escribir toda la oración completa, ¿ok? No solo el verbo, sino que toda la oración completa, incluyendo hasta la coma, ¿ok? Así que si tiene coma el ejercicio, ponga la coma, ¿ok? No la vaya a omitir porque de lo contrario le va a salir incorrecto. Igual el punto, hay que poner el punto al final, ¿ok? Cuando lo hagamos. Y al mismo tiempo respetando las mayúsculas, ¿verdad? Por ejemplo, if tiene mayúscula, my son tiene mayúscula, my, ¿ok? Entonces ahí tenemos que fijarnos que estemos escribiéndolo correctamente, ¿ok? Recuerden, tenemos que escribir toda la oración completa. Okay. Toda la oración completa. And otra recomendación que tengo también sería empezar a realizar el examen, ¿ok? El examen final. Ya que terminamos clases mañana y luego solo tenemos el día sábado para enviar el examen, ¿ok? El examen está bastante fácil, así que usted puede revisarlo. Le van a hacer preguntas de lo que hemos visto, ¿ok? Hasta el día de ahora, que sería de las cuatro unidades, ¿ok? La mayoría de ejercicios son de opción múltiple y creo que lo puede hacer bastante fácil, ¿ok? Solo en la última parte hay una parte en la que tiene que escribir, pero igual está bastante fácil. Pero igual, si tiene algún problema en esa última parte, me avisa y yo con gusto le ayudo, ¿ok? Así que eso sería la recomendación, empezar a hacer el examen desde ahora o en cualquier tiempo libre, usted lo empieza a realizar para no estarlo haciendo el último día sábado, ¿ok? Porque yo el sábado tengo que enviar notas a inglés corporativo de todo lo que han hecho, ¿ok? De todas las tareas, de todos los exámenes, ¿ok? Tengo que mandar el total de todo lo que usted ha hecho. Entonces, para no salir perjudicados, ahí tenemos que tratar de avanzar un poquito, ¿ok? ¿Alguna duda en ese aspecto? Teacher, el video de esta clase ya va a aparecer aquí o hasta mañana aparece. Hasta mañana aparece porque, sí, como ahorita tengo que convertirlo y por veces se convierte a tipo 3 de la mañana, entonces yo lo dejo ahí cargando y ya se convierte. ¿Y este video que aparece en una plataforma, cuál es? No, ese video es nada más como de relleno, por así decirle. Para que cuando ya se actualice con el video de nosotros, ya aparece el video de nosotros. Por ejemplo, el de la videoconferencia número 18 ya cambió, ya aparecemos nosotros ahí. Okay, ya aparecemos nosotros ahí. Entonces ya aparece con nuestra cara. Ya mañana, más o menos entre 8 y 10 de la mañana, se actualiza y aparece el de esta clase. Dígame, Félix. ¿Nos puede mostrar cómo llegar al examen? La vez pasada sí, me costó. Sí. Sí, no hay problema. Hay dos maneras. La primera sería, después de realizar la tarea número 20, usted le da donde dice siguiente, ¿ok? Y cuando le da donde dice siguiente, le van a aparecer cabal las cuatro partes, ¿ok? Entonces aquí aparecen como lapicitos, ¿ok? Entonces aquí dice part number one, que sería la primera parte. Aquí tiene los ejercicios. Cuando termine eso se va a la part number two y así sucesivamente, ¿verdad? Esa sería la primera manera. Sí. La segunda manera sería cuando usted entra a la página principal, cuando entra a su curso, usted va a ver todas las secciones, ¿verdad? Sección 1, 2, 3 y 4. Dentro de la sección 4,
usted tiene la unidad número 4 y la parte que dice final exam. Entonces usted nada más le da en final exam y ahí le va a desplegar las 4 partes que tiene el examen. Entonces usted nada más le da en la parte 1 o parte 2 o parte 3 o parte 4. Ahí la que usted quiera realizar. Ok, gracias. Thank you. Yeah. Igual, recuerde que si dejó, por casualidad dejó alguna actividad pendiente de las secciones anteriores, okay, o de las unidades anteriores, puedes regresar y volver a hacerlo, okay, no hay ningún problema. Esos porcentajes yo los actualizo cada sábado y actualizo de todo el módulo, okay. Así que trate de hacerlo con tiempo. Igual si tiene alguna duda durante la realización de los ejercicios que le sale incorrecto y no sabe por qué, pues me escribe y yo le trato de ayudar, ¿ok? Así que ahí no hay ningún problema. ¿Alguna otra duda? Any other question? No? All right, entonces antes de despedirme le voy a robar nada más un par de minutitos para que practiquemos, ¿ok? Porque a mí me gusta practicar con eso, no se lo niego, ¿ok? Vamos a hacer el tongue twister, ¿ok? Yo sé que algunos no lo han hecho, así que lo vamos a hacer ahorita, ¿ok? Mañana en la tarde le voy a poner otro para que lo practiquen toda la tarde. Y en cualquier momento que ustedes vengan el microbús o vengan manejando, se lo vaya repitiendo así en su mente, ¿ok? Pero ahorita vamos a practicar ese porque ya algunos de sus compañeros ya lo practicaron, ¿ok? She sells seashells by the seashore, ¿ok? Seashells. Seashells. Y esa palabra se dice by, como si fuera bye bye, okay, by. Así se dice bye. By the seashore, okay. Lo voy a leer dos veces para que lo vayan estudiando. She sells seashells by the seashore. She sells seashells by the seashore. Okay. She sells seashells by the seashore. All right. Quiero ver, creo que algunos aquí ya lo habían dicho, ¿verdad? Quiero ver, nada más voy a ir con los que me hacen falta. Quiero ver, Susan ya lo dijo. José de las Chicas. Ya lo dijo, José. No. Okay, let's see. Go for it. She sells seashells by the seashore. Seashore. Uh-huh. Perfect. Excellent. Quiero ver, William ya lo dijo. Marina también. Dennis, ¿ya lo dijo Dennis? No. No, okay. You can do it. She sells seashells by the seashore. Okay, one more time. Esa palabra es bye. Así como que decimos bye bye. Okay. Ah, bye. Okay. Bye. She sells seashells by the seashore. Okay, perfect. Nice. Quiero ver, Gloria ya lo dijo. Ninette ya lo dijo, ¿verdad? Yes. And Ronald. Okay, Ronald, let's see. Okay, she sells by the seashore. Seashore, okay, nice. Quiero ver, Maritza también ya lo dijo, thank you. Vamos a ver, Félix. Okay, she sells by the seashore. Okay, otra vez, porque la tercera palabra es seashells. Seashells. Seashore. She sells seashells by the seashore. Okay, excellent. And thank you. Let's see, Samuel. Okay. Sells seashells by the seashore. Okay, excellent. Nice. All right, quiero ver, ¿quién lo quisiera decir rápido? Así. Okay. She sells seashells by the seashore. ¿Quién quisiera intentar decirlo rápido? Yo sé que más de alguno se quiere atrever y puede decir. Yeah, teacher. Okay, vamos a ver. She sells seashells by the seashore. Ah, nice. Excellent. ¿Quién más? ¿Quién se quiere atrever? Teacher. Ah, okay. Vamos a ver, Christy.
Okay. He sells his house by the seashore. Oh, wow, nice, excellent. Okay, nice. ¿Qué más? ¿Qué más quieres intentar? Decirlo rápido, rápido, rápido. She sells his shell by the seashore. Oh, wow. Nice, nice, nice. Vamos a ver, Vilma, creo que... Vilma, Vilma, creo que me he quedado pendiente. Vilma, no me voy a escapar. No, ya la dije varias veces, pero no la puedo pronunciar. La tercera es seashells. Ajá. Ajá. She sells by the seashore. Seashore. Okay, nice. All right, nice. Okay, people, thank you so much. Okay, lo siento por los minutitos que lo robé. Pero mañana les voy a dejar otro ahí en el chat, okay, para que lo practiquen, hasta con tu audio, para que practiquen toda la tarde. Okay, ya para la última clase, les va a tocar uno bien bonito. Yo sé que se van a reír cuando lo estén diciendo, okay. No está difícil, es solo chistoso. A eso me refiero, okay. All right, people, have a good night. See you tomorrow, okay. Por favor, los veo acá. And I will talk to you and have a good night. Okay, bye bye. Have a good night. Thanks. Bye everyone. Bye. Bye. Bye people. Bye. Bye. Bye.